Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening. 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 Welcome. Good evening. Nice. Thank you so much for being on time. Please make sure you have your full name, nombre completo en la plataforma. Please turn on your cameras. Cámara encendida. Okay, so let's start. Okay, so today is Friday, right? It's not Friday in real, but it is like Friday, right? Porque mañana no hay clase, right? So mañana no vaya a venir aquí el link porque aquí no va a haber nadie, okay? So mañana usted, si ya terminó la plataforma, ya está libre de toda culpa, de todo pendiente de la plataforma, usted mañana se puede ir de parranda porque mañana no hay clase, okay? So we are going to have class next week, okay? Ahora, si no ha trabajado la plataforma, no. Yo tengo un dicho, una frase que se ha hecho muy famosa, que dice, si usted no ha terminado la plataforma, le va a tocar ahora poner una gran perolada de café y desvelarse hasta que termine. Así que ponga un café negrote, negrote así, que sin azúcar, para que lo mantenga despierto hasta que termine la plataforma, si no la ha terminado. Pero si usted ya la terminó, pues, feliz de la vida, terminamos la clase hoy, se duerme, o ya desde ahora va a reparar algunos ya. Hasta mañana, van a venir hasta el lunes, ya tipo 10 de la mañana apareciendo. Okay, so nice. Let's start. Welcome. Let's see. Todavía faltan algunos que ingresen, pero ya es hora, vamos a dar inicio. Let's see. Vamos a empezar. Tenga lista ahí las preguntas, las respuestas. Vamos a ver. Let's see. Jose Ovidio, how are you, Jose Ovidio? How you feel? I feel excellent. Nice, very good. Carla Noemi, what about you, Carla Noemi? How are you? I am excellent. Okay, so I am excellent, ya nadie puede decir, right? So let's see, David Vladimir, what about you? How you feel? It's great. How you feel? I'm great, right? I'm great. Right. Nice, Vladimir. Audelia Concepción, what about you? How are you today? I'm wonderful. Wonderful, okay. I'm wonderful. Wonderful, very nice. Jose Guillermo, what about you? How are you? Fine, thank you. Okay, very nice. That is the answer, right? I'm fine. It's okay. Lorena Jasmine, what about you? How you feel today? Wonderful. Okay, wonderful. Wonderful, ya no lo puede decir nadie, okay? So, Mauricio Javier, what about you? How are you? I'm fine. Amazing. I'm amazing. Okay. I'm amazing. Okay. Alison Shaley, how are you? I am okay. You are okay. Nice. Let's see. Israel Amilcar. Israel, what day is today? I'm just fine. Listen to the question, Israel Amilcar. Oiga la pregunta. What day is today? Ajá. Israel Amilcar. It's Tuesday. Uh-huh. Today is Tuesday. Thursday. Okay, very good. Today is Thursday. Thursday. Nice. Let's see. Annabel Monge. Let's see, Annabel, what is a today date? Today is Tuesday, September 28th. The year? Año? 2023. Perfect, 2023, right? So today is Thursday, September the 28th, 2023 or 2023. Very good, very nice. Let's see. Idalma Sarai, how do you spell your last name? I am Sarai. Yeah, how do you spell your last name? Uh-huh. Sarai? Saravia. I am Saravia. So how do you spell it? Sarai? C A V E I. Perdón, no okay, voy a... no problem, Sarai, no problem. Let's see, Natalie Andrea, what about you? How do you spell your last name? It's H-E-M-R. Sorry, primero el apellido y después deletrearlo, ¿verdad? No, it's okay, ahí va bien. Go ahead, continue. Okay. It's H-E-M-R-I. U-U-E-Z. Z, very nice, very good. Let's see. Rosibel, how do you spell your second name? Rosibel Montes, how do you spell your second name? Rosibel? Creo que no tiene audio, no sé, verifique ahí, please. Rosibel Montes, ¿qué le pasa? Porque no se le escucha. Let's see, vamos a preguntarle a Gabriela María. Gabriela María, how do you spell your first name? G-A-B-R-I-E-L-A. Okay, nice. Perfect. No problem, Rosibel. Verifique ahí qué es lo que tiene su audio, please. Erika Daniela, how do you spell your last name? It's A-L-B-A-R-A-D-O. Okay, very nice. Very good. Nice. Vamos a ver. ¿Quién no le hemos preguntado? Hola, teacher, ¿me escucha? No, yes, Rosibel. So, Rosibel, what is your first last name? What is your first last name? M. Listen to the question, Rosibel Montes. What is your last name? Ese es el apellido, ¿verdad? Uh-huh. M-O-M-T-E-S. Okay, very nice. Okay, just, this is for everyone, right? Para todos. Usted debe de escuchar la pregunta, ¿verdad? No asuma, ay, como todos están diciendo esto, yo también. No, ¿verdad? Usted tiene que listen to the question, ¿ok? Listen to the question. Let's see, Guadalupe del Carmen. Guadalupe, what is your last name? It's Alfaro. Ah, ok, it's Alfaro, ok, it's Alfaro. Let's see. Cecilia Victoria, what is your name? My first name is Cecilia. Okay, your first name is Cecilia. Let's see. Karen Alejandra, what is her name? Her name is Cecilia. Perfect. Her name is Cecilia. Let's see. Amilcar, what is your name? Israel Albarenga, what is your name? My name is Israel Amilcar Albarenga. Perfect. Okay. Nice. Let's see. Ya no sé a quién no le he preguntado. Marielos Elizabeth, what is his name? My first name, Navarro. Listen to the question. Oiga la pregunta, Marielos Elizabeth. What is his name? Ajá, Marielos Elizabeth, what is his name? No. Bien, vamos a ver. His name is Israel. Ah, his name is, no se le olvide. His name is Amilcar Albarenga o Israel Amilcar Albarenga, right? So, tiene que poner atención, ¿verdad? A veces, ay, yo como... Todos dicen eso y yo también, pero usted tiene que escuchar lo que a usted le están preguntando. No solo porque el compañero deletreó yo también, o solo porque el compañero dijo su nombre yo voy a decir el mío. Usted tiene que poner atención a lo que le estoy preguntando, porque la pregunta pueda que ya se haya cambiado y ya sea otra cosa, right? So that is the important thing, right? So let's start with the attendance because it's time for the attendance. Let me share the screen. Y vamos a pasar la asistencia, como todo día, todas las clases, usted sabe que vamos a pasar el attendance. So today is Thursday, ya dijimos, right? So like always, usted me dice si está presente, right? Alison Shaley. Present. Nice. Ana Marisela. So, Ana Marisela no está. Let's see. Annabel Monge. Present. Nice. Audelia Concepción. It is me. Nice. Cecilia Victoria. Present. Nice. Ivania. Damaris. Damaris, me equivoqué aquí, ya no miro. Damaris Ivania. Present. Al revés. Nice. Let's see. Davis Vladimir. Present. Nice. Rosibel Dominga Montes. Ya me puedo mucho. Present. Nice. Emeline Yvette. Present. Nice. Let's see. Eric Oswaldo. Creo que nos escribió ahí en el chat, ¿verdad? Erika Daniela. I'm here. Nice, Erika. Gabriela María. Present. Nice, Gabriela María. Sí, vamos a ver. Gabriela María. Heiser Patricia. Bien, no está. So let's see. Then we have Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Let's see. Then we have, déjeme mover aquí. Idalma Sarai. Present. Nice. Let's see. Ingrid Tatiana. Present. Nice. Let's see. Israel Amilcar. Present. Nice. Let's see. Jose Guillermo. I'm here. Nice. Jose Ovidio. I'm here. Nice. Karen Alejandra. I'm here, miss. Nice. Carla Noemi. Present. Nice. Katie Isela. Katie. Me pareció verla conectada, pero no sé. A ver, Carla Noemi. Ush. Yep. And this is no. Let's see, Lorena Jasmine. Present. Escribí en el chat. Okay. So Katie tiene audio, right? So nice. Let's see. Margaret Isabella. Present, miss. Nice. Marielos Elizabeth. It's me. Nice. Mauricio Javier. Present. Nice. Natalie Andrea. Present. Nice. Rebecca Eunice. No. Let's see. Sylvia Abigail. Sylvia. No. Bien, so tenemos ahí un par de faltas. Ok. So teacher, Ana Marisela dice que se le cayó la señal, pero que ya está presente. Ok, nice. Quiero ver Ana Marisela. Ella es la segunda de la lista. Gracias, okay, compañero. Nice, ahí tiene ya su attendance, ok. Thank you. So, nice, no problem. So, let's see, let's continue where we stop, right? So, ya hicimos ahí un pequeño repaso, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo. Y vamos ahora a hacer algo diferente. Hoy es viernes. No es viernes realmente, pero sí, hay que tener el feeling de viernes porque pues mañana no hay clase. Entonces es viernes para nosotros, right? So, let's see. Vamos a hacer algo, ¿ok? Tal vez nos demore un poquito, pero lo vamos a intentar. Yo lo que quiero es que usted ponga su mayor esfuerzo. Acá en la plataforma de Zoom se pueden crear, deje ver si hay, tengo el grupo de nosotros 8 a 9. Voy a tomar la captura aquí, pero esto es como un ejemplo. Vamos a tratar de hacer lo que le dije ayer. Vamos a tratar de hacer una conversación, pero de nosotros, no esta que está aquí. Este es un ejemplo así, que pues sí, que está, pero no es necesariamente que usted lo va a hacer igualitito a este, right? Este es un modelo que usted tal vez puede guiar y que le sirva como ejemplo, como una base. Voy a dejar de compartir. Le explico, esta probablemente es la primera vez que hacemos esto y tal vez usted no tiene mucha experiencia con la plataforma de Zoom, pero bueno, le explico. Aquí en la plataforma de Zoom se pueden hacer grupos como pequeños salones. Entonces yo en este momento voy a crear, ¿qué? 4 grupos, quizás por cuestión de tiempo. Fuera bonito, un poco más personalizado el grupo entre ustedes, pero nos va a llevar más tiempo el desarrollar las conversaciones. Entonces solo se van a crear 4. Van a quedar unos grupos de 6 y 2 de 7. Entonces acá la plataforma me va a crear los grupos aleatorios, es decir, que yo no voy a decir fulano con mengano, sultano con perengano, no, aquí con quien caiga, ¿verdad? La plataforma hace aleatoriamente, yo le digo, agrúpeme el grupo en, ¿qué? Agrupe el grupo, sorry, ahí la redundancia, haga equipos de 5 y ya ella lo hace automáticamente. Entonces ya aquí ya están creados, ¿ok? van a existir 4 equipos. Fíjese bien, cuando yo dé la señal acá en la plataforma de abrir las salas, usted no tiene que hacer nada, ¿ok? Usted lo único que tiene que hacer es esperar que la plataforma de Zoom lo mueva de la reunión principal a un saloncito más pequeño donde solo van a estar los compañeros con los que usted va a trabajar. El tiempo para trabajar es corto. A los 5 minutos, 6 máximo, yo me lo voy a traer de nuevo para acá. Es decir, que usted no tiene que hacer nada, solo dejarse llevar y dejarse traer. Usted ahí solo le va a aparecer un mensajito en la pantalla. Zoom te va a mover a una sala pequeña y usted espera, Zoom lo lleva. Cuando yo cancele los grupos y yo diga ya, tiempo suficiente para que usted cree en su conversación, yo cierro los grupos y pum, va a aparecer de nuevo aquí en esta sala que es la principal. Entonces eso usted lo explico porque es la primera vez. Ya mañana, perdón, el lunes que hagamos esto, ya usted ya va a saber cómo es, ¿ok? Bien, ahora cuando llegue al grupo, salude, ¿verdad? Good evening, classmates. Y no tenga pena, no tenga miedo, no le tenga temor al compañero. No sabemos con quién le va a tocar. Entonces usted va y saluda, compañero. Mire, qué bueno que nos tocó a nosotros. Bueno, armemos nuestra conversación. Todos los que pertenezcan al grupo tienen que decir algo. No se vale decir, yo voy a ser el que escribe y a la hora de presentar no digo nada. No, aquí no se vale. Aquí todos tienen que participar, todos tienen que decir algo, ¿ok? Todos tienen que decir algo en la conversación. Puede ser una conversación básica. Hello, hi, how are you? El otro contesta, hi, I'm okay. What about you? Or how are you? I'm good, okay, so nice to meet you too. Le puede preguntar, hey, what is your second name? Oh, my second name is, ¿qué es? Solorzano. Y viene el otro, le dicen, how do you spell your last name? Okay, so, y viene el otro y deletrea. Son las mismas preguntas que hemos estado viendo, pero usted las va a poner en un orden, ¿verdad? De una conversación. Todos los participantes de su equipo tienen que decir algo. No sé si está clara la indicación. Le voy a dar 5 minutos mínimo, 6 minutos máximo. Yo voy a estar visitando los grupos, pero solo como un apoyo. Usted trabaje con el compañero. No le tenga pena, no le tenga miedo. No llegue ahí en silencio al grupo esperando que el otro hable. Hable usted primero para romper ahí el miedo. So, ¿está clara la indicación? ¿Me doy a entender qué es lo que vamos a hacer? Yes. Va. Nice. So, let's do it right now. Voy a abrir los salones y usted se va a ir a su equipo de trabajo. En 7 minutos va a estar aquí y practiquen la conversación porque la van a desarrollar acá. ¿Ok? Ustedes van a dar su conversación como la hayan escrito. So, let's do it right now. Hello, hello, hello. Welcome back. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció el viaje? Fueron y vinieron. That was the first time, right? Ahora por ser el primer día, tal vez ahí nos costó un poquito ingresar al pequeño grupito, pero logré visitar solo un grupo, ya no lo alcancé a visitar, pero los demás sí estaban ahí, trabajando, organizándose, y no sé, pues si al final tienen ahí armada su conversación. Espero que sí, porque ya la vamos a realizar acá. Recuerde que la idea es que todos tenemos que participar, right? Algo yo tengo que decir definitivamente, right? So, vamos a ver, yo tengo acá quiénes son las salas, ¿ok? ¿Quiénes son los pequeños grupos? Vamos a ir en orden, el que estaba en la sala 1, 2, 3 and 4, right? So, let's see, room number 1, it says Alison Shaley, Davis, Vladimir, Guadalupe del Carmen, Jose Guillermo, Katie Isela, Lorena Jasmine, and Margaret Isabella. So, ustedes son los primeritos, right? The room number 1. So, vamos a ver qué tienen presente, compañeros. Ok. Good evening. Nosotros somos la sala número 1. Y nuestra conversación sería, iniciamos. Hi, my name is Sheily Gómez. My last name is Gómez. My first name is Sheily. It's S-H-E-I-L-D. What's your name, Lorena? Hi, good evening. My name is Lorena. Nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name, Elvis? Hi, good evening. My name is David. My second name is Vladimir. And my last name is Vide. How are you, Guillermo? Good evening. I'm fine. My name is Guillermo. My name, second name is Guillermo. My last name is Hernandez. My name first is it's J-O-S-E. How are you, Katie? Good evening. I'm fine. My name is Keiry Solorzano. My second name is Ella. My cell number is the 792935 and 6. My last name is S-O-L-O-R-Z-A-N-O. No sé si me podrían repetir quién más iba con nosotros, disculpa. Guadalupe. Who's missing? ¿Quién falta? Hello, Guadalupe. What is your name? Hello, my name is Guadalupe Alfaro. My last name is Alfaro. And what's your name? Falta alguien. Creo que es Margaret. Margaret. Falta Isabella. Good night. My name is Margaret. My second name is Isabella. My last name is Rico Alfaro. My second name is A-S-A-B-E-L-A. Ok. Y pues creo que eso repasamos como sala 1. Ok, but it was nice. Ok, so básicamente si se fijaron cada uno dio como su presentación, right? So that's nice. So ahí es como el grupo se organizó. Okay, so let's see number 2, the room number 2. So en el room number 2 estaba Rosibel Montes, Gabriela María, Ingrid Tatiana, Israel Amilcar, Carla Noemi, and Natalie Andrea. So go ahead. Hello, my name is Natalie and my last name is Enriquez. What's your name? Mm-hmm. Hi, my name is Carla. My last name is Mercado. My spell is K-A-R-L-A. Mm-hmm. Y my nickname is Carlita. Okay. Hello. My name is Israel Amilcar Albarenga. My last name is Albarenga. And my first name. Mm-hmm. Your first name? Israel. Nice. Ajá. ¿Quién va? Ya está. Nice. Hello. ¿O no más? ¿Falta alguien? Hello. Tatiana. Ingrid Tatiana. Yeah. Hello, my name is Ingrid Tatiana. My second name is Tatiana. My last name is Maria. And my name spelling is INGRID. Thank you. Hello, my name is Rosibel. Y I'm Salvador. Is a plaster domino. Hey, ¿alguien más? Hello. Go ahead. Gabriela Bernal. My second name is Gabriela. My last name is Bernal. Okay, so we are done. Ya pasaron todo. Perdón, no me hagan trampa. Todos tienen que decir algo. Okay, so let's see. Room number 3. Vamos con el room number 3. Y en este room estaba... Annabel Monge, Concepción Monterrosa, Cecilia Victoria, Damaris Orellana, Idalma Sarai, María Elizabeth, and Mauricio Javier. Okay, so go ahead. Vamos, group number 3. Okay, my name is Mauricio Guzmán. My first name is Mauricio, my last name is Guzmán. I am feel good. Audelia, what is your name? Está en mute, Audelia. Sí, está en mute. Concepción, active su micrófono. Nada, no se le escucha. Verifique ahí. Ahora, no. Ahora sí, ya lo verifiqué. Sí, estaba apagado. Hi, Mauricio, my name is Audelia Monterrosa. My second name is Concepción. My nickname is Audi. Okay. Marielos, what is your first name? My first name, Marielos. How do you spell? How do you spell? Spell is M-A-R-A-I-L-O-S. Okay. Sarai, what is your name? Hello, repítame, por favor. What is your name? Hola. Hola. ¿Me escucha? Pues sí. Yeah, yes, go ahead. I am Sarai. Okay, how do you feel? Good. Okay. Cecilia, what is your name? My name is Cecilia. What is your nickname? My first name is Cecilia. Nice. Okay, Annabel, what is your name? My name is Annabel. How do you spell? It's A-N-A-B-E-L. Okay, Damaris. How do you feel, Damaris? Damaris? ¿Cómo te sientes? Yeah, I am very well. Okay. What is your last name? My last name is Orellana. Okay. It's done. Perfect. Nice. Okay, nice. Vamos a ver el último grupo. Hay tiempo todavía para el último equipo. Then we have Eric Oswaldo. My goodness, aquí qué poquitos quedaron. Erika Daniela, Jose Ovidio, and Karen Alejandra. So let's see. Yes. Hi, my name is Karen. How are you, Jose Ovidio? Excellent, Karen. What is your favorite food, Karen? My favorite food is meat. Erika Daniela, how do you spell your last name? It's A-L-B-A-R-A-D-O. How are you, Karen? I'm amazing, thanks. Permítame, ¿quién es otra persona? Ameline, what is your last name? Okay. ¿Quién más? ¿Quién más? Falta ahí una personita, se nos está quedando. Yes, Ameline y el otro muchacho que pues no pudo porque fue en el bus, creo que dijo. Okay. So, nice. Ya, tranquilo, relajado, ¿cómo se siente? De una o de otra manera tiene que decir algo, ¿verdad? O sea, la idea es que practique. Casi que todos los viernes, vamos, los viernes, digo viernes porque mañana no hay clase, ¿verdad? Pero es jueves. Todos los jueves vamos a hacer algo similar donde usted practique lo que se ha visto en la semana, ¿verdad? O sea, la idea es que hable, pues, que diga algo. De nada sirve ir avanzando ahí, tal vez en el en el manual y corriendo y eso, si usted no expresa, no practica, ¿ok? So, no sé, ¿qué les pareció la actividad? Estuvo más o menos bien. Excelente. Ok, unos ahí algo temblorosos los veo, pero ahí hasta así algo como algo como brillosito, le veo los ojitos a algunos que estaban tan nerviosos que ya se les salía la lágrima, dice. Pero de una o de otra manera usted tiene que intentarlo, o sea, yo entiendo que a algunos tal vez se le hace más fácil, a otros se pone un poco más nervioso, pero aquí estamos en iguales, todos bajo la misma condición y tenemos que hacer el intento, ¿verdad? Tenemos que tratar de... Y yo sé que habían unas personas ahí que estaban con un problema de que no tienen cámara o no tienen, van en camino, qué sé yo. Pero usted tiene que aprovechar esta hora. Yo ya se lo dije, solamente una hora. O sea, tenemos que sacarle provecho y usted trate de disponer del tiempo, ¿verdad? Esta horita, dejar de hacer cualquier otra cosa y poner atención y estar en la clase al 100 para que usted vaya progresando, ¿verdad? Porque solo venir a meterse y decir asistencia no es lo que importa es que usted esté activo. Ahora, si hay un inconveniente grande, pues usted me avisa y yo entiendo, pero no va a ser todos los días, right? So, let's continue, okay? We have 10 more minutes and we are going to start with the verb be. Mire, aquí empezamos con el primer tema, así ya de forma... gramatical, si se puede decir eso, ¿verdad? Ya la primera parte como un tema, ¿ok? Y normalmente, pues esto usted en cualquier curso de inglés, cualquier lugar donde usted vaya a querer aprender, le van a enseñar esto. Siempre, 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 siempre le van a hablar del verbo to be. Usted puede decir, ah, yo eso ya me lo puedo. Ah, yo eso ya lo vi. Yo eso ya lo sé, ¿verdad? Pueda que sí, pero se parte de la idea de que no, pues de que estamos aquí queriendo aprender. Entonces, y que no, y venimos como algo de cero. Bien, entonces, deje ver por aquí. Les voy a compartir unas imágenes que tengo por aquí del verbo be. So, mire, esto del verbo to be no lo vamos a mirar hoy, le vamos a dar toda la semana que viene. Ahorita nada más vamos a comenzar como la generalidad del verbo to be. O sea, lo que usted más o menos tiene que tener y saber y conocer. ¿Ok? So, el verbo to be es... la base del idioma inglés, o sea, esto del verbo to be, a usted le tiene que quedar claro, usted tiene que saber qué es y para qué sirve, cómo lo voy a usar, ¿ok? So, the verb to be, así se le llama el tema, the verb to be, el verbo to be. So, the verb to be es en español lo que yo digo ser o estar, si yo traduzco to be means ser o estar. Ok, eso es lo que significa, ¿verdad? Eso es lo que yo traduzco. Es decir, que si yo hago, ¿qué? Una oración, yo digo, yo soy estudiante. Mire, ser o estar. Ok, o alguien dice, él es un alumno. Ella es una doctora. Ok, ella está feliz, él está enojado, ella está hambrienta, no sé, ¿verdad? Le voy a compartir, déjame ver a dónde está el grupo acá. Le voy a compartir unas imágenes, tal vez no las... Espérenme que allí me salió una negra, no sé por qué. La voy a descargar otra porque no sé por qué lo da negro eso. So, le decía, right? So... Usted tiene que saber que esta la traducción es ser o estar. Yo soy, yo estoy. Él es, él está. ¿Ok? Esa sería la traducción, dependiendo del sujeto. ¿Ok? Para hablar del verbo to be inicialmente, deje ver si encuentro esto porque no sé por qué los pronombres no me cargaron. So, para yo iniciar a hablar, si no, no me lo deje ver. Para yo empezar a hablar de esto, yo necesito los sujetos. ¿Usted se acuerda de los sujetos en español? No se acuerda. Yo, él, ella, nosotros. Ah, perfect. Ok, perfect. Ok, esos son los subject pronouns, los pronombres personales, dice uno. Ok, los pronombres personales. Ok, donde yo allá por tercer grado me enseñaron y usted hasta se los aprendió. Yo, tú, él, nosotros. Eso usted se lo tiene que aprender en inglés. Ahí le voy a enviar una imagen. Mire, dice subject pronouns. Los sujetos, está el I, we, he, she, you, they, it. Ok, so esos son los subject pronouns. Eso usted tiene que aprendérselo. I sería yo, he, él, she, ella, you, usted o tú, they, ellos, en we, nosotros. Y el it es como eso. El it va a servir para una persona, para un animal, perdón, y un objeto, un lugar, una cosa, right? It. So esos subject pronouns necesito yo tenerlos en mente, porque los subject pronouns son los que yo voy a conjugar con el verbo to be. Now, the verb be, it's divided in three actions. Ahí le mandé la imagen que están los niños ahí, los three actions, ok? So el verbo to be se divide en tres opciones. ¿Cuáles son esas tres opciones? Am, is, are. Am es uno, is es otro, are es otro. ¿Ok? Entonces el verbo to be va a tener tres subdivisiones. Am, is, are. ¿Ok? Los tres va a significar lo mismo, pero va a depender del sujeto, del subject pronouns, cuál de los tres yo voy a utilizar. ¿Ok? Ahí le mandé una imagen también donde está el presente simple y está la fórmula, ¿ok? Como la estructura que yo debo de seguir, perdón, la estructura que yo debo de completar para armar una oración. Con el verbo to be, yo puedo hacer una oración positiva, una negativa y una pregunta, ¿ok? So, let's see. We have the formula for affirmative, negative, and interrogatives, ¿ok? Eso lo vamos a ver la otra clase. Usted no se preocupe si ahora no entiende o le quedó duda o no se dio a comprender la parte del verbo to be. No se preocupe. El lunes vamos nuevamente a revisar. Ahorita, el día lunes, yo le voy a preguntar a cualquiera, what is the verb to be? ¿Qué es el verbo to be? Con que usted me diga, the verb to be, it's a grammar tense, es un tiempo gramatical, grammar tense, está bien. Otra persona me puede decir, the verb to be is cero estar, está bien. Alguien me puede decir, the verb be, it's like the beginner of the English language, es el inicio del idioma inglés, o sea, siempre se va a partir de acá, ¿ok? De el verb to be, ok. So, si puede, ¿verdad? Y tiene tiempo, ahí en su cuaderno, libreta, lo que sea que usted tenga, anote los subject pronouns. A veces uno solo mira y se le olvida, pero si uno lo escribe, dependiendo de cómo usted aprende más fácil, uno lo escribe, se le queda. O sea, ahí depende de cada uno. Entonces, anote por ahí los subject pronouns. I, he, she, it, you, we, they, y el significado, ¿ok? Vamos a quedar quizá por aquí. El día lunes, como le digo, vamos a seguir con esto del verbo to be. Bien, antes de retirarnos, quiero validar la asistencia que está en primer lugar. Quiero ver si alguien de casualidad ha ingresado durante la sesión. Deje ver que esta cosa se ha quedado paralizada. Mire que no sé qué pasó aquí. Vaya. Valido, si está presente. Heiser Patricia. Rebecca Eunice. Sylvia Abigail. No están. Bien. So, no están. Entonces, estas personas se quedan sin asistencia. Bien. La plataforma mañana, estoy segura que durante la mañana van a mandar la lista. Ok, si de casualidad usted llegase a aparecer en la lista, por favor, trate de hacerlo, porque el día lunes empezamos la sección 3 y el midterm exam. Y si usted está atrasado con la sección 1 y 2, se le va a ir acumulando. Y después usted va a estar bien atrasado, que no va a hallar el camino, ¿ok? Trate de llevar esto en orden como debe de ser. So, time is over right now. Disfrute el fin de semana definitivamente. Haga algo diferente, right? Pero no se olvide del idioma, ¿ok? No quiero que el día lunes venga como en blanco el cassette y no se acuerden ni del ABC. No, ¿verdad? Sí va a agarrar descanso, pero tampoco de esos que le borran la memoria, ¿verdad? Usted tiene que venir el lunes acordándose de lo que hemos visto en toda la semana. O sea, yo lo pongo a deletrear y usted va a deletrear. Tiene tiempito para practicar. So, así es que time is over. Tengo que moverme igual al otro grupo, pero el día lunes, ¿verdad? Estamos encontrándonos nuevamente, mismo link, y desde a partir del día lunes usted comienza la sección 3 y el midterm exam. So, appreciate it. Nos despedimos. Decimos good night, bye bye, take care. Good night. 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 Good night.